Ya está, oye, bueno. Yo antes que nada, agradecer muy personalmente a la unidad del Instituto de Ciencias Humanísticas y Económicas, que es el instituto que realmente maneja este tipo de temáticas. Así que nada, nos conocemos, pues bueno, nosotros somos la primera actividad de fútbol, ¿sí? Quizás algunos de ustedes nos conocieron en el prepo o algunas actividades que hicimos en el prepo. Ahora pues vamos a comenzar a hacer otro tipo de actividades en la misma línea posiblemente. En el prepo hicimos debates de tipo político y económico. En el cual hay una participación reducida de estudiantes de derecho, pero positiva. Contamos con la participación del ingeniero Leonardo Vicuña, perdón, del economista Leonardo Vicuña, y contamos con la participación de distinguidos estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Politécnicos. Hoy en día el debate es distinto. El debate que planteamos el día de hoy es filosófico, y por eso es que ustedes, que están tratando este tipo de materia, pues han sido invitados muy cordialmente. Quiero antes que nada, antes de presentar al expositor, hacerles referencia, ¿no? Tenemos una donación que nos están haciendo partícipes de 5 libros, los cuales vamos a tratar de alguna forma asignar en el momento del foro, ¿no? A la gente que se vea con mayor interés, que más participación tenga, ¿no? En este libro, pues, ustedes van a encontrar un poco el punto de vista del expositor del día de hoy, ¿no? Él nos va a hablar un poco sobre las conclusiones que él ha sacado producto de algunos años de debate, ¿no? Entonces, Joseph Salkowinski es un filósofo nato. Él siempre tomó su religión previa, el catolicismo romano, muy en serio. Todo tenía que ser cierto o tenía que ser descartado. El choque de su educación religiosa primaria y secundaria contra su educación universitaria secular fue demasiado para seguir sosteniendo su catolicismo. En su tiempo, Joseph terminó su educación en Queens College, en la ciudad de Nueva York. Y estuvo como un libre pensador independiente y confundido, sin religión ni visión. Con una especialización en historia y un fervor por entender lo que él llamó la verdad absoluta, el libre pensador nació para vagar por la tierra, perseguido por la necesidad de entender. Él buscó por todas partes donde pudo y con todos con quienes pudo. India, África, Europa, Asia, América Latina, por todas las carreteras y ciudades de Estados Unidos, y como Copérnico, el artista, en los escenarios de Nueva York, Praga, Berlín, Moscú, y en la producción de 5 expresiones del arte del rock en álbumes que documentan sus descubrimientos filosóficos. Yo creo que él va a hablar acerca de su álbum musical. Ustedes tendrán la oportunidad de interesarse y acercarse realmente, ¿no?, a revisarlo. Y yo creo que es demasiada introducción. Quiero pedir un fuerte aplauso y que presten mucha atención para que finalmente en el foro puedan también opinar, ¿no? Esta es una opinión de un pensador, de su experiencia, y yo creo que debemos tomar las cosas que veamos, quizás, de nuestro criterio, como son. Entonces, quiero pedir un fuerte aplauso para Copérnico. ¿Cómo están? ¿Hay una persona aquí que está hecho de átomos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted está hecho de átomos? ¿Y su buró? ¿Está hecho de átomos? ¿Y sus calcetines? ¿Y los zapatos? ¿Y los lentes? ¿Sus dientes también? ¿El reloj? ¿Los calzones? ¿Hay alguien aquí que cree que no está hecho de átomos? Todas las personas aquí creen que están hechas de átomos. ¿Sí? ¿No hay excepciones? Levanta la mano, última chance. Todos están hechos de átomos. El aire está hecho de átomos. ¿Quién sabe a qué velocidad? ¿Qué es la velocidad del movimiento del átomo? ¿Está estático el átomo? ¿Quién sabe? No. ¿Eh? No. Tiene movimiento constante. ¿Constante? ¿Qué velocidad? La velocidad de la luz. ¿Qué es la velocidad de la luz? La velocidad de la luz, 299.271 kilómetros por segundo.
Entonces, cada persona aquí tiene átomos, billones de átomos dentro de su cuerpo, moviéndose a la... ¿Qué es? Por segundo. Ya los, se pueden sentir esos átomos moviendo. ¿Quién puede sentir esos átomos moviéndose en su cuerpo? ¿Quién? Yo puedo, cierro mis ojos y puedo sentir esos billones de átomos moviéndose, golpeándose unos a los otros, rechazándose, haciendo sus cosas atómicos y subatómicos, porque los átomos también tienen sus partículas más pequeñas que hacen el átomo, electrones, protones, neutrones, todos moviéndose en esta forma. Ahí es lo que es tu cuerpo. ¿Tú puedes ver esos átomos? No. ¿Por qué? Pero tus ojos son muy grandes. ¿Tú puedes ver una cosita chiquita? ¿Sí? ¿Tú puedes ver todos los amibas que están moviendo sobre su cara? Amibas es un mundo microscópico, ¿no? Microscópico es más grande que atómico, ¿no? Y nosotros tenemos millones de animales viviendo sobre nuestro cuerpo. Eso es el mundo microscópico. Pero cuando yo hablo de átomos, ¿qué estoy hablando? Del mundo atómico, ¿no? Entonces, otra vez, ¿qué es más grande? ¿Microscópico o atómico? Pero ustedes tampoco pueden ver lo microscópico, ¿no? Tampoco atómico. Y yo, subatómico, que es un partículo más pequeño que el atómico. Entonces, todos esos tamaños. Puedes oír cuando un átomo se pega al otro y hace, por ejemplo, cuando dos átomos de hidrógeno se juntan con un átomo de oxígeno, ¿qué tenemos? Una molécula de agua. ¿Tú puedes oír cuando se juntan así? ¿Se hace? ¿Ah? Entonces tampoco puedes oír el mundo atómico y subatómico. Si tú lo puedes sentir con tu dedo, ¿puedes sentir eso? ¿Tocarlo con la lengua? ¿Olíelo con esto? No tiene olor tampoco. Entonces ustedes son francamente ciegos, sordos, mudos. ¿Qué más? ¿Qué? Sin sentido. Ya. Hay que tomar esos sentidos y tirarlo por las ventanas. No sirven. Pues no puedes ver qué. La fundación de la realidad, que es el mundo atómico, porque tus cuerpos, los ladrillos de tu cuerpo son los átomos. Y tú no puedes ver el mundo real. ¿O quién está aquí que puede ver el mundo real? ¿Quién? ¿Usted puede ver? ¿No? ¿Está ciega? ¿No está ciega? Yo creo que está ciega, porque no puede ver el mundo real. ¿Qué ve? ¿Qué ve con esos cinco sentidos? Dime. Una dimensión de la realidad. Una dimensión de la realidad. Es su definición. Yo lo llamo ilusión. Yo no voy a decir que lo que ustedes perciben con sus sentidos descubiertos es una dimensión de la realidad. Que la ilusión existe. Yo lo llamo ilusión. La ilusión existe. Es ¿cómo? La ilusión es imaginaria, no existe en la realidad. Pero aquí mi compañera sí existe. Espera. Entonces no pueden ver la realidad con sus sentidos descubiertos. Ven lo que yo llamo ilusión. Y a mí me gusta usar la palabra el mundo que ustedes ven con sus perciben con sus sentidos descubiertos y
¿Cómo trabaja eso? Ya tengo mucho tiempo de no usar esas cosas. Ilusiona. ¿Verdad? ¿Por qué ilusiona? Porque hay gente que están andando en la vida desde por 5 millones de años. Había el hombre estaba arriba en el árbol. Por medio de la evolución se brincó del árbol. Estaba viviendo. Todos tus antepasados estaban viviendo en árboles con colas muy grandes. Si tú crees que tus antepasados tienen cola, mete el dedo aquí. Ahí se siente dónde estaba la cola. Es todavía eso queda. Estaban todos tus antepasados con colas. Estaban, y unos se brincaron abajo. ¿Y qué han dicho? Lo que veo es real. Lo que oigo es real. Lo que toco es real. Lo que oigo, lo que puedo oler es realidad. ¿No? Cuando como, eso es realidad. ¿Tenía razón o no? ¿Quién? Contéstame. ¿Tenía razón o no? Una realidad. ¿Tenía razón o no? ¿Estaban mirando la realidad? Sí. No la totalidad, pero sí una realidad. Era solo lo que podían percibir. En mi opinión, no estaban mirando la realidad. No estaban mirando ni... No estaban mirando un... Nada. Estaban mirando una ilusión. Una falsedad. Porque la realidad no es lo que perciben los sentidos descubiertos. No es una dimensión de la realidad. La realidad ni sube hasta este nivel de ver de lo que percibe gente que no pueden ver, no pueden oír. Esa gente, eso no es realidad, es una ilusión. Y de creer que es una dimensión de la realidad es cosa muy peligrosa. Muy peligrosa de creer que es una dimensión de la realidad. La realidad queda en el subatómico y atómico. No hay ninguna realidad, tus sentidos no pueden percibir ninguna realidad. Cuando alguien se enamora, cuando alguien ama, ¿ama lo subatómico o una...? Nadie puede amar, están alentando. Pero nadie puede amar, porque nadie existe. No hay nada que amar. Espérame. Espérame. Eso puede ser una ilusión también. Momentito. Ok. Déjame sellar un poco después de ellos. Y quitamos los zapatos. Explíquenos mejor qué es lo que usted tiene por la ilusión, que nosotros nos parece real. ¿Cómo? Que nos explique qué es lo que usted entiende por ilusión, que a nosotros nos parece real esa ilusión. Explíquenos qué entiende usted por ilusión. Bueno, pues están alentándome. Estoy aquí y ustedes ya están allá. Qué bueno que ya han leído. Entonces, ilusión es un mundo, el mundo de los sentidos descubiertos. Entonces, yo estaba escribiendo este libro y yo dije, bueno, el mundo de los actos. Del mundo atómico, subatómico, ¿qué es esto? Entonces yo inventé otra palabra. El mundo, yo lo llamé Magova. Es el mundo atómico y subatómico. Yo de un minuto salió eso. Magova. Entonces son los dos mundos. Eso incluye... Todo el atómico y subatómico, eso incluye todo lo que se puede ver y percibir por los sentidos descubiertos. Hoy estoy usando mucho agua aquí, con permiso. Sí, eso queda sabargüenza. Ok. Hasta si pagan las luces yo puedo ver, porque tengo que una cosa luz aquí. Ya, ¿entiendes? Era la contestación de tu pregunta que estaba antes que yo expliqué. Oh. Y para mí, la realidad queda en Magova. ¿Por qué?
son los ladrillos, los ladrillos de ilusión están acá. Son los átomos que hace ilusión. Cosa más peligrosa, y por 5 millones, el problema es por 5 millones de años. El hombre ha dicho, ilusiona es que la realidad. ¿Tenía razón? No, no tenía razón. 5 millones de años, el hombre ha dicho que la ilusiona es la realidad. ¿Es una buena cosa para hacer eso? ¿Es una cosa saludable? ¿Usted cree? ¿Para llamar la realidad lo que no es la realidad? Sí. Pero, ¿por qué la unión de pequeñas realidades, o realidades que no vemos, no puede formar una gran realidad? Déjame dirigir, vamos a guardar nuestras preguntas para después. Venga conmigo por un poquito, media hora de aventura, después pregunta. Porque es una diversión que nos va a hacer confusión de las cosas. Solo te queda conmigo media hora, después pregunta lo que quieras. Es bueno pensar una cosa es la realidad y no es la realidad. ¿Qué contestas? Tú. ¿Es bueno? ¿Es bueno pensar que algo es real cuando no es? Bueno, si yo subo a este edificio, yo digo, yo puedo volar, y yo brinco. ¿Es bueno? Es la misma cosa, sí. El hombre anda por 5 millones de años pensando que sus sentidos descubiertos está diciendo lo que es la realidad. Y por 5 millones de años, este hombre matándose uno al otro. La historia completa de la humanidad es el cuento de una criatura tratando de sobrevivir y prosperar a través de prueba y error en ignorancia filosófica. La historia del hombre es la historia de guerra, matanza. ¿Sobre qué? Nada. ¿Por qué? Está viviendo dentro ilusión. ¿Tú crees que hay el hombre ahorita todavía viviendo? ¿Hay alguien en el planeta Tierra que está viviendo dentro de ilusión? ¿Usted está viviendo dónde? ¿En Magova o ilusión? Ok, honesta. Eso es maniqueísmo. ¿Cómo? Eso se llama maniqueísmo. Decido dónde está si coincide con lo que usted dice. Yo preferiría que usted hiciera una intervención de media hora sin hacer preguntas, porque si no condiciona cada pregunta a lo que usted dice. Ah, sí, claro. Pero estoy aquí para poner mi punto de vista. Ok, entonces. Hay otra persona que dice que está viviendo en ilusión. ¿Qué es de vivir en ilusión? ¿Quién puede contestar eso? ¿Qué es una persona que vive en ilusión? ¿Qué es esta persona? Ya, con las fotos, ya. ¿Qué es una persona que vive en ilusión? ¿Qué hace? ¿Quién me puede contestar? ¿Usted? ¿Qué hace una persona que vive en ilusión? ¿Qué hace? Según lo que usted dice, que mira, o sea, todo lo que le rodea es una ilusión, pero igual... Siente que es real. Ok, entonces, una persona que vive ilusiona es una persona que dice que lo que sus sentidos descubiertos perciben es la realidad. ¿No? Otra vez, si hay otra persona aquí que vive en ilusión, ¿usted? No, contesta mi contestación. ¿Usted vive en ilusión? No. ¿No? ¿A dónde vive? En realidad. ¿Dónde? En realidad. ¿Dónde está la realidad? Porque si esto es una ilusión, lo que usted dice, la
No, pero estoy preguntando, ¿dónde vives tú? En la realidad. ¿Dónde? En esta realidad. ¿Cuál realidad? La realidad. No estamos comunicando nosotros. Ella dijo que ella admite que ha vivido su vida definiendo la realidad por sus sentidos descubiertos, desnudo. Así. ¿Hay otra persona que ha vivido así? ¿Nadie? ¿O no me entienden? ¿Eh? ¿No comprendes? Sí, sí, comprende. O si te quitas el sombrero, quizás algo para pasar, para entrar aquí. El sol está muy fuerte aquí, ¿no? Pero yo no vivo solo de sentidos, sino también de pensamientos. No solo vivo de sentidos, sino sería un ser inerte. También vive de pensamiento. Vivo de pensamiento, claro. Y mi pensamiento y mi inteligencia domina mis sentidos. O sea, son subsecuentes, uno depende del otro. Sí, pero ¿qué alimenta qué alimenta tu cerebro? ¿De dónde saca el alimento tu cerebro? ¿De dónde saca la materia para alimentar este cerebro tu funcional? ¿De dónde? De las creencias que cada quien tiene. No. El cerebro está alimentado por los cinco sentidos. Es el problema. Pero no pensamos por los sentidos, sino por lo que tenemos en el cerebro. Sí, pero toda la información del cerebro pasa por los sentidos. Entonces, todo el cerebro trabajando, toda la información pasa por los cinco sentidos. Y si uno cree que esos cinco sentidos están reportando la realidad, está mal informado el cerebro. Y el cerebro no puede trabajar ni funcionar en la realidad, porque está equivocado. Y es la historia del hombre por 5 millones de años. Sí. Estamos de acuerdo en esa parte. Eso es si solo creyéramos en los sentidos. Entonces ahí estaríamos en el sentido común o el pensamiento empírico. Porque el que ve también un aparato para ver el mundo subatómico, está mirando también. Pero se une con una tecnología que le permite también percibir esa realidad. Pero no confiamos solo en los sentidos, es iluso. Pero ese es un nivel de comprensión. El pensamiento científico, a partir de 1600, es que hay una realidad por encima de los sentidos y por eso nace la ciencia, un tipo de ciencia. Y usted habla de otro mundo, que es verdad, que es el mundo del nuevo espíritu científico, del mundo cuántico, que también es otra dimensión de la realidad. Ok, gracias. Entonces, otra vez, el mundo, entonces, otra vez la misma pregunta. ¿Quién aquí ha vivido su vida dentro de del mundo de ilusión? Quiere decir, ¿quién ha vivido su vida por medio de sus sentidos descubiertos? Señorita, ¿ha vivido así? Sí. ¿Está tímida porque no levantó la mano? Sí, yo, sí, usted. Quizás nos ayudaría un poco si nos definiera lo que es la realidad. Lo dice que lo que nosotros percibimos como realidad no lo es. Aparte de decir que la realidad es sobre el mundo subatómico, magua. ¿Qué es la realidad para usted? ¿Qué es lo que propone? Ok, pero no me adelantes, yo tengo que ir paso por paso. Entonces, solamente que ya estamos en el mismo mundo, ya estamos aceptando como que ustedes, como el hombre, por los últimos 5 millones de años, y yo también, hemos vivido dentro del mundo de ilusión, definiendo la realidad por nuestros sentidos descubiertos. Y hemos dicho, yo no sé si hemos dicho que estamos de acuerdo, pero yo sé que ella dijo eso, que es un error y es una cosa mala. ¿Que estamos de acuerdo? Levanta la mano o no. Estamos de acuerdo que es bueno vivir toda tu vida dentro del mundo de ilusión, definiendo la realidad con los sentidos descubiertos y diciendo que eso es la realidad, ¿es bueno o malo? Levanta la mano si dicen que es bueno. Es bueno. Hay uno. Levanta la mano si es malo. No es ni bueno ni malo. Y los otros que no levantan la mano, ¿dónde están? Claro que...
en otra realidad. Debe ser tan igual, o sea, basarnos en los sentidos y basarnos en lo que pensamos. ¿Y por qué usted está así? ¿Por qué no es bueno ni malo? ¿Qué es eso? Porque no es bueno estar totalmente, o sea, como que usted dice, en eso ilusiona, o estar totalmente magoa. O sea, según yo es un equilibrio de las dos cosas. Los sentidos, o sea, lo que percibimos, y lo que pensamos, y lo que nosotros, o sea, vemos aparte, o sea, aparte de los sentidos, las dos cosas, tiene que ser un equilibrio. Ok, me gusta lo que usted dijo, pero la cosa es, el peligro, no, eso está bonito, el peligro es vivir aquí, esta, vivir aquí, no saber de acá, y decir que eso es la realidad. A mí no me, espérate, no me importa... Si tú vives aquí un poquito con el conocimiento de Magova, reconociendo que es una ilusión, ok, no, para mí no es el ideal, pero es algo. Pero, ¿qué es el peligro? Me dices otra vez. ¿Qué dije ahorita? Usted me parece. O sea, el peligro es estar o solamente en ilusión o solamente en Magova. No, yo no dije nada solamente en Magova, yo dije, estoy atacando a ilusión ahorita. Yo no voy a hablar de Magova. Poco a poco. ¿Está bien? Otra vez, por favor. Repite lo que has dicho. Que lo del equilibrio, que tiene que ser algo como que compartido. Lo de ilusión, lo de lo percibir, o sea, lo que sentimos, los sentidos, lo que vemos. Y también un poco el pensamiento. Y ver, o sea, las dos cosas, las dos partes. No. Sí. Nunca vamos a saber si es bueno o malo, porque toda nuestra vida y nuestros antepasados han vivido en una ilusión que ellos han creído que es una realidad. Ok, entonces, yo sé una cosa. Cuando yo vine, esas no son ideas, todo eso no son cosas que yo encontré en un libro. Eso yo encontré por mi propio coco trabajando solo. Y...